otro año más lanzando este programa de Playas Limpias. Se trata de mantener, ¿no es cierto?, la limpieza de la ribera de nuestro río Dulce y a su vez la concientización, ya sea con los santiagueños y turistas que tenemos en la provincia. Estas jornadas se van a realizar todos los sábados de este mes de febrero, inclusive el mes de marzo, por la tarde de 19 a 22 horas. Estamos pidiendo a la comunidad que se quiera sumar como voluntarios. El punto de encuentro va a ser atrás del Cristo, en el Parque Aguirre. El primer sábado va a ser el sábado 24 de febrero. Como medida siempre de prevención ante la calor, le pedimos a todos los voluntarios que concurran con gorras, anteojos, protector solar y aquellos que puedan con guantes y bolsas para poder hacer la limpieza. Esta limpieza consiste tanto en la basura como en el material reciclable que podamos rescatar de esa zona. Estamos, digo, en una época donde la gente asiste, ¿no?, mucho al río por las temperaturas. Digo, y está bueno que haya alguien quien pueda brindarles, ¿no?, esta información. Sí, para nosotros buenísimo, ya con las experiencias que venimos teniendo, es muy reconfortable porque tanto los negocios que se encuentran ahí en el Parque Aguirre como los vecinos que concurren siempre se suman a esta jornada. Y está bueno poder ir concientizando que cada uno sepa dónde es el lugar de la basura, que muchas veces por ahí los dejamos en cualquier lado, ¿no? Y la respuesta de la gente es positiva, digo, acepta todo este tipo de sugerencias, de información. Es positiva, siempre hemos tenido una buena experiencia con todas las personas que concurren al parque. Cabe destacar que nosotros también ya hace bastantes años que venimos trabajando, no solo con este programa, sino también con el servicio de recolección diferenciada, así que muchos vecinos ya están adecuados a esto. Bueno, los que quieran colaborar, digo, se pueden sumar. Nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Coreza Facir y en Instagram como Coreza Santiago. Ahí nos escriben, pueden adherirse también con sus emprendimientos y como voluntarios. Aquellos que deseen ser voluntarios, el punto de encuentro va a ser, como decía anteriormente, atrás del Cristo, el sábado 24 de 19 a 22 horas. ¿Van a estar todo el mes de marzo también? Todo el mes de marzo. Los sábados estos que quedan del mes de febrero y los 5 sábados del mes de marzo.